Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta, propiamente la última sesión de exposición de este curso de formación del Secretariado Electoral, organizado por esta Escuela Judicial de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues como no podía ser de otra manera, pues para cerrar con ese broche de oro que le caracteriza siempre a la magistrada Silva, pues es de nuevo un gusto, un honor darle la más cordial bienvenida y pues sin mayor preámbulo, porque ayer ya mencionamos sus datos curriculares, todos la conocemos y sobre todo todos apreciamos todo lo que nos está exponiendo, sin duda de gran utilidad. Muchísimas gracias, magistrada, por colaborar en estas actividades de la Escuela Judicial. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, sea usted muy bienvenida y adelante, por favor. Le dejo con su grupo, con mis compañeras y mis compañeros, futuros secretarias y secretarios de Estudio y Cuenta en las diferentes salas de este tribunal. Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias otra vez, Ramón, a la Escuela Judicial. Muchas gracias a quienes están presentes, a pesar de ser viernes, ya en la tarde. Y pues bueno, no me voy a demorar mucho en la presentación, porque como dicen, más bien es continuación de lo que vimos ayer. Entonces, voy con la presentación. Pues bueno, esto fue lo... Ah, perdón, déjenme nada más activo el chat para poderlo ver como ayer. A ver, voy a... Perdón, es que no estaba segura si estaba compartiendo la pantalla correcta o no. Ahora sí, ya sé que sí es la correcta. Y listo, ya tengo también a la vista el chat. Entonces, cualquier cosa que quieran comentar, cualquier pregunta, porfa, igual que ayer en el chat, espero poder leerle. Si no, le voy a volver a pedir, porfa, a Carlos, a Ramón, que me apoyen con alguna pregunta si se me va. Y pues bueno, continuamos con la presentación de ayer. Ahora vamos a la parte, digamos, como que más práctica de cómo redactar una sentencia o cómo redactar un acuerdo. Lo primero que... Lo primero que les recomiendo para esto es recordar, ayer ya se los mencionaba, que cuando estamos haciendo un acuerdo, una sentencia, cuando estamos escribiendo en términos generales, lo que estamos haciendo es un ejercicio de comunicación. No es una comunicación verbal como esta, una plática entre amigos, entre amigas, pero no deja de ser un ejercicio de comunicación y estamos comunicando algo, una resolución, tal vez un requerimiento, algo estamos tratando de comunicarle a una persona. Entonces, así como hay ruido en la comunicación verbal, también puede haber ruido en un texto. Según las personas que estudian comunicación, estos ruidos en texto pueden tener diferentes clasificaciones. El ruido es la perturbación de la información en el mensaje que impide que el mensaje llegue bien desde la persona que está emitiendo el mensaje hasta la persona que lo está recibiendo. Esta clasificación del ruido en un texto, hay varias clasificaciones, pero bueno, creo que las más importantes son estas tres. Puede haber ruido semántico, que es el más importante, entonces lo vamos a ver con un poco más de detalle un poquito más adelante. El ruido de influencia. ¿Cuál es el ruido de influencia? Con el ruido de influencia no podemos hacer mucho nosotros. El ruido de influencia puede ser, por ejemplo, ruido físico. ¿Cuál puede ser el ruido físico en un texto? Cuando, por ejemplo, imprimimos un acuerdo, imprimimos una sentencia y el tóner ya casi se le acaba la tinta, va a salir muy clarito, entonces va a ser muy difícil que la persona a la que le estemos transmitiendo ese mensaje pueda entenderlo por un ruido físico en el recipiente en el que estamos enviando el mensaje. El ruido psicológico es si, por ejemplo, yo ahorita me acabo de pelear muchísimo con mi novio, con mi familia, con quien ustedes quieran, y estoy pensando en miles de cosas, no me puedo concentrar en lo que estoy leyendo. Quien haya escrito lo que yo estoy leyendo, probablemente no logre transmitir el mensaje, no por un error en el mensaje en sí, no por un error en el contenido del mensaje, sino por un ruido psicológico en la persona que está recibiendo ese mensaje.
Contra eso tampoco podemos hacer mucho cuando estamos escribiendo un acuerdo o una sentencia. Nada más se me hace importante comentarles esta clasificación. ¿Y cuál es el ruido técnico? El ruido técnico sí creo que podemos hacer algo para evitar ruido técnico en el texto. El ruido técnico es el ruido que está contenido en la forma en la que transmitimos el mensaje. Entonces, por ejemplo, podría ser cuando tenemos, me ha tocado ver, no sé ustedes, pero de repente resoluciones en las que de repente un párrafo está con una letra de un tipo y de un tamaño, el siguiente párrafo trae una letra mucho más chiquita, trae sangrado, el que sigue, y hay así como que de chile mole y picadillo en un solo texto. Eso es un ruido, visualmente hace ruido y empieza a distraer a quien está leyendo el texto. Sobre todo cuando esos cambios de tipografía, de interlineado, etcétera, son cambios que de alguna manera no tienen lógica. Saben, porque seguramente todas aquí han escrito en algún lado, que algunos de los lineamientos, por ejemplo, sí señalan muy claramente que cuando es una transcripción, tiene que haber un sangrado, cuando es una transcripción de más de 5 líneas, tiene que haber un sangrado, el interlineado se acorta. Si se hace eso con todas las transcripciones, a pesar de que hay, digamos, no está homologada la forma del texto, no hace ruido porque se entiende que es una transcripción y todas las transcripciones están así. El problema es cuando no tiene lógica todos esos cambios. Son ruidos técnicos que igualmente distraen a quien está leyendo, a quien está recibiendo el mensaje e impiden que se transmita de manera correcta. Contra estos ruidos, si podemos hacer algo, tratar de mantener un texto homogéneo para evitar distracción en quien está leyendo nuestras sentencias o nuestros acuerdos. ¿Cuál es el ruido semántico? El ruido semántico es el ruido en el significado. Por eso es el más importante. El ruido técnico no deja de ser un ruido de forma. Pero este ruido sí puede llegar a afectar de manera grave nuestras resoluciones o nuestros acuerdos. El ruido semántico es cuando utilizamos de manera incorrecta el código. ¿Cuál es el código que utilizamos para transmitir una sentencia o un acuerdo? El español. Cuando utilizamos de manera incorrecta nuestro idioma, es cuando estamos ocasionando este ruido. Y eso ocasiona que el mensaje no se transmita de manera correcta, porque no estoy hablando bien el español. Y así como les decía ayer, a pesar de que eso suena mucho como a parvulitos ABC, a veces nos pasa. Entonces, hay que tratar de siempre estar mejorando en el uso de nuestro idioma y tratar de utilizarlo de manera correcta para no caer en este ruido. Otro tipo de ruido semántico, de ruido en el significado de lo que estamos transmitiendo, puede ser cuando transmitimos demasiada información. Tanta información que, igual que en los ruidos anteriores, no logramos transmitir bien el mensaje porque distraemos demasiado a la persona lectora, o incluso a veces lo que puede pasar es que ante el exceso de información se empieza a distraer o empieza a, digamos, dejar volar la imaginación. El exceso de información puede suceder, por ejemplo, cuando en los antecedentes ponemos mucho más de lo que es necesario. O cuando estamos en algún caso, ayer les decía, por ejemplo, ¿en qué casos es necesario poner el marco jurídico, en qué casos no? Si de repente no escogemos bien qué partes de una resolución sí es pertinente poner en esta resolución en específico, podemos generar exceso de información que en algún caso puede llegar a dañar el mensaje. Un ejemplo muy concreto sería en estos asuntos que nos llegan de falta de pago de dietas. Una persona regidora viene quejándose de que no le han pagado la dieta. Si de repente en los antecedentes empezamos a decir, bueno, es que el INPEPAC emitió la convocatoria, perdón, el OPLE emitió una convocatoria para la elección de los ayuntamientos. Y entonces esta persona se registró. Y empezamos a contar toda la historia desde esa parte, probablemente quien esté leyendo esa sentencia podría incluso pensar que vamos a revisar algo relacionado con la elección de ese ayuntamiento, con la elegibilidad de esa persona, porque estamos contando demasiada información que no es necesaria. Con decir que esa persona es regidora, no le pagaron y entonces viene demandando el pago de sus dietas. No dar información clave también puede ser muy peligroso. Así como poner demasiado es ruido,
También puede generar ruido el no poner información importante para transmitir el mensaje. Dar información errónea también es otro de los ruidos. Estos dos se los voy a poner con un ejemplo de un asunto que nos llegó a la sala, que la verdad es que nos costó mucho trabajo resolver justamente por esto. Porque alguien en algún momento en la gran cadena impugnativa no había dado información clave y había dado información errónea. ¿Qué pasó en este asunto? Es un asunto de una elección de un partido político en el que en esta elección una persona trató de competir para dos cargos dentro de las directivas de ese partido político. Eran dos elecciones de dos cargos distintos, pero esta persona quería competir para los dos. Le negaron el registro para esos dos cargos, interpuso dos demandas al interior de su partido político y eventualmente el partido político resolvió una. En esa una resolución de uno de esos cargos, por error, dar información errónea, se puso que se acumulaban unos juicios. No se dio información clave porque no se puso qué juicios se estaban acumulando. En los resolutivos simplemente se dijo que se desechaba la demanda del actor. A partir de ahí, el actor creyó que habían desechado las dos demandas. Y a partir de ahí se fue impugnando justamente pensando que estaba impugnando los dos cargos para los que quería competir. Es una historia muy larga. Esto creo que es lo importante para ejemplificarles la importancia de dar información clave para entender el asunto y de no dar información errónea. Y ojo, con este último elemento de dar información errónea. Hay muchos más ruidos semánticos, estos creo que son los más importantes y los que con más frecuencia cometemos, por desgracia, cuando escribimos acuerdos o resoluciones o sentencias. Dar información errónea a veces sucede por errores involuntarios cuando utilizamos el típico copy-paste o cuando utilizamos los formatos, que a lo mejor no son formatos, pero nos llega un juicio y decimos, ay, hay uno parecido en, y nos basamos en esos acuerdos o en ese proyecto de sentencia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando utilicemos estas herramientas tecnológicas que ahora tenemos a nuestro alcance. Qué bueno que ya no tenemos que estar taipeando de cero en una máquina de escribir eso, ya nos podemos basar en esto, hace el trabajo mucho más eficiente, pero tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores, porque a veces puede ser que se nos vaya la clave de otro juicio o que se nos vaya, por ejemplo, ese apartado de se acumula algo cuando no se está acumulando absolutamente nada. En algún momento me pasaron una revisión, un proyecto en la ponencia y estaba yo leyendo el proyecto y de repente me metieron una legislación de un estado que no era el que estaba relacionado con la controversia. Dije, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿será que hay una laguna en la ley del estado que sí estoy resolviendo y entonces me quieren traer esto y me están explicando? No, era un error porque simplemente pues, no habían revisado bien el formato en el que se estaban basando para presentar el proyecto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que, digamos, utilizar responsablemente estas herramientas tecnológicas que ahora tenemos a nuestro alcance. Tampoco es, no utilicemos formatos, no hay que basarnos en el trabajo que ya hicimos. Si es un trabajo bien hecho, vale la pena rescatarlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque esto puede dar pie no solamente a que no podamos transmitir de manera eficiente el mensaje que estamos queriendo transmitir en el acuerdo o en la sentencia, sino también a errores que incluso pueden llegar a impactar en los derechos de las personas. Entonces, estos son los ruidos que puede haber cuando escribimos un acuerdo o un proyecto de sentencia. Tenemos que tener cuidado para tratar de comunicar el mensaje sin ruido y que eso permita que llegue bien a quien esté leyéndolo. Una recomendación que hago yo para esta redacción de resoluciones de sin ruido es tratar de limpiar nuestros textos. Esta frase de menos es más, creo que todo el mundo la hemos escuchado, leído, y es una... O sea, creo que también vale, esta frase creo que nació más bien para la arquitectura, pero creo que también vale para escribir resoluciones. Entre más concisos, concisas podamos ser para transmitir el mensaje,
vamos a dar menos pie a que haya errores y a que alguien entienda de manera incorrecta el mensaje que queremos transmitir. Estos dos párrafos, por ejemplo, dicen exactamente lo mismo en términos del mensaje concreto que queremos transmitir. Evidentemente, dicen cosas distintas en cuanto a la manera en la que se están diciendo, las palabras que se dicen, etc. Es un ejemplo de una resolución que en algún momento vi. La parte de arriba y la parte de abajo es como que ya que la limpié y le quité lo que era innecesario, quedó así. Las partes que están en la parte de arriba con azul son cosas que creo que simplemente son innecesarias para transmitir el mensaje. De lo expuesto es factible concluir. Si estás empezando un párrafo diciendo que es factible concluir, es porque ya dijiste algo antes. No tienes que decir que de lo expuesto es factible concluir. Como ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eso lo puse en verde porque incluso me llamó la atención que no citaba precedentes. Es una afirmación totalmente dogmática. Quien esté leyendo ese párrafo tendría que creerle a la persona que lo escribió que ha sido criterio reiterado porque no sustentaba esa afirmación con ningún precedente, con ninguna información. Que la elegibilidad es la posibilidad real y jurídica de que un ciudadano en ejercicio de su prerrogativa de ser votado, también llamada voto pasivo, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de elección popular. Simplemente podríamos decir que la elegibilidad es la posibilidad de que un ciudadano asuma un cargo de elección popular. El mensaje y la definición de la elegibilidad quedan perfectamente transmitidos de esa manera. La frase que está en rojo, puede asumir un cargo de elección popular para el cual es propuesto por un partido político. Esa frase que está en rojo incluso puede generar ruido mucho más fuerte para quien está leyendo si sabe de esta materia, porque las candidaturas no solamente son postuladas por partidos políticos. Entonces, aquí ese es uno de esos ejemplos en los que, por querer adornar el párrafo, ya estás metiendo información, al menos, o sea, si no es errónea, sí es imprecisa. Porque la elegibilidad no depende de que te proponga un partido político, también podría ser propuesto por una candidatura independiente, bueno, postulado en una candidatura independiente. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando estamos echándole cremita a los tacos o cuando estamos abundando, podemos generar que el mensaje no sea claro o sea impreciso y entonces no se transmite de manera correcta. Cuesta mucho trabajo limpiar los textos. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Cuando yo empecé a hacer como todos estos ejercicios, la verdad es que tardamos tiempo. Incluso creo que hay veces en las que ya nuestros deditos como que en automático empiezan a teclear algunas de estas frases o palabras por la costumbre que tenemos, porque es lo que leemos normalmente, es lo que revisamos, es lo que hacemos y tenemos años haciéndolo. Entonces, la costumbre es la que nos hace usar estas, incluso a veces que son como frases que ya tenemos muy taladradas en el cerebro. Pero poco a poco, si les convenzo de que es bueno tratar de pulir nuestros textos y de limpiar el texto lo máximo, poco a poco también podemos ir desacostumbrándonos a esa forma de escribir que es un poco rebuscada y que no transmite claramente el mensaje y hacerlo de manera un poco más precisa. Esto además tiene una enorme ventaja en la materia en la que trabajamos, porque ahorita ya se nos está empezando a cargar el trabajo un poco más que los meses pasados, ya están empezando los procesos electorales. Si la manera en la que escribimos implica que escribamos el párrafo de arriba, por ejemplo, porque así escribimos, y sacamos una sentencia con, no sé, a lo mejor 60 párrafos, el tamaño va a ser muy distinto, el tamaño de la sentencia de lo que se va a leer es muy distinto si es el párrafo de arriba 60 veces, así es el párrafo de abajo 60 veces. Si somos también quienes estamos revisando los proyectos que nos pasan de otras ponencias y tenemos que revisar, no sé, 10 proyectos en una semana porque es lo que se circuló, es mucho más fácil hacerlo si son 60 párrafos del de abajo, así son 60 párrafos del de arriba. Digamos que esto incluso podría impactar en un mejor trabajo dentro de las salas en las que nos desempeñamos, si todo el mundo empezamos a hacer esto, porque nos facilita el trabajo a todas las ponencias, porque la revisión es mucho más sencilla. O sea, no solamente emitimos sentencias que sean más fáciles de leer para las partes,
para la sociedad en general, sino que también optimizamos nuestro trabajo. Menos es más, la invitación es tratar de usar la menor cantidad de palabras y tratar de transmitir nuestro mensaje de tal manera, cada párrafo que escribamos, que no se puede interpretar de ninguna otra manera que la que nosotros queramos estar diciendo. Tenemos que tener cuidado con las transcripciones, digo, eso ya se los había mencionado, es parte del ruido semántico, pero tenemos que tener mucho cuidado justamente para evitar errores. La sugerencia es tener, bueno, al menos a mí me sirve como cuando estoy escribiendo, ponernos como personalmente, cada quien puede ir viendo su estilo, ir definiendo su estilo de escritura y ir definiendo metas, por así decirlo. No voy a escribir un párrafo de más de tantas líneas y no voy a escribir una sentencia, una resolución de más de tantas páginas, a menos obviamente que sea un caso súper complejo que lo amerite. Y entonces irnos forzando a ir reduciendo la cantidad de palabras que utilizamos. Lo ideal es que en un párrafo se transmita una idea. Por eso, a veces el encontrar párrafos que son más de una página, a mí me llama mucho la atención porque muchas veces transmiten mucho más de una idea. Y eso hace que a veces se pierda el mensaje, que no se transmita de manera correcta. Cuando estaba preparando algún otro curso que me invitaron amablemente en la EGE a dar, leía un libro en el que una persona hablaba de las palabras pegamento. Y decía que la proporción de palabras pegamento y palabras con significado en un párrafo no debería de ser de una tercera parte de palabras pegamento y dos terceras partes de palabras con significado. Palabras pegamento, las conjunciones, los artículos, los adjetivos calificativos. Cuando empezamos a revisar cuántas palabras pegamento utilizamos en nuestros párrafos de manera habitual, porque es la manera en la que estamos acostumbrados a expresarnos, es impresionante. Yo cuando lo leía empecé como que a revisar y si quitamos o tratamos de guardar esa proporción de palabras pegamento contra palabras con significado, creo que salen los textos mucho más claros. Y otra cosa, esto medio va ahí en limpiar el texto, pero también es porque se hace muy importante. Hablando de etiqueta gramatical o etiqueta de los textos escritos, las mayúsculas gritan. O sea, ese es el significado de las mayúsculas. Y cuando están en negritas, recargado como está en esta diapositiva, implican como mucha mayor agresividad en el texto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilicemos las mayúsculas. Hay veces en las que estamos muy, o sea, que tenemos la costumbre de utilizar las mayúsculas, pero pueden ser agresivas. Cuando estamos transmitiendo el mensaje. Es una, digamos, cosa psicológica que a veces no nos damos cuenta hasta que nos lo explican y de repente empezamos a revisar texto y vemos las frases escritas con mayúscula y sí es cierto, de alguna manera como que imponen y son agresivos en el mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que escribimos totalmente en mayúsculas. De repente, por ejemplo, cuando lo estamos utilizando en los rubros, en los títulos, se entiende, no irrumpen en nada, pero cuando están ubicadas en otras partes del texto sí pueden llegar a hacerlo. Incluso, por ejemplo, en la ponencia tenemos la costumbre, las jurisprudencias, ustedes saben, los títulos de las jurisprudencias, los rubros, están escritos totalmente con mayúsculas. Entonces, le bajamos el número de letra a los rubros y quedan más o menos a la par del texto. Entonces, no salta tanto y no se nota tanto como el título así como muy agresivo. Bueno, vamos ahora con otra de mis sugerencias para redactar resoluciones, ya sean acuerdos o sentencias, que puedan ser entendidos por cualquier persona, que transmitan de manera correcta el mensaje. Y es el uso de, bueno, más bien, es tener alguna lista. Yo tengo esta lista de palabras prohibidas, esa es la puerta de mi oficina. Este es un ejercicio, la verdad es que a mí desde que llegué a la magistratura, algo que como que traía ya en el radar, que teníamos que simplificar y hacer mucho más claras y sencillas nuestras resoluciones. Entonces, en algún momento se me ocurrió decirle a mi equipo de trabajo que no podíamos utilizar algunas palabras en nuestras sentencias o en nuestros acuerdos, porque eran palabras que tengo como que varias razones para decir que no las podemos utilizar.
originalmente era que eran palabras demasiado domingueras, diría mi mamá, o palabras que a lo mejor no toda la gente sabe qué significan, y entonces impedirían justamente que transmitiéramos de manera correcta el mensaje. Por ahí nació la idea, pero ya después también empecé a sumar algunas otras palabras, por ejemplo, por el mensaje que mandan. Por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la palabra justiciable o la palabra gobernado, gobernada, porque creo que de alguna manera nos coloca así en nivel de superioridad, yo soy autoridad, tú eres la persona justiciable, o yo soy autoridad, tú eres el gobernado o la gobernada, y es algo con, o sea, para mí me gusta más como pensar en un mundo igualitario en el que no marquemos tanto esas diferencias. Pero la mayoría de estas palabras son más bien palabras que tenemos prohibidas en el equipo de trabajo, justamente porque son palabras que su mensaje no es tan fácil de transmitir en cualquier persona. Por ejemplo, asequible, por ejemplo, deparar, por ejemplo, elucidar, soslayar, parangón, y bueno, hay algunas otras que prefiero no utilizar como por, bueno, impetrar también, eso, ahorita vamos a ver esas. Y en esta elaboración de la lista también participó el equipo de trabajo, no fue que nada más llegara yo y les dijera ya no podemos utilizar esas palabras, tuvimos toda una discusión acerca de qué palabras sí se podían sustituir, por ejemplo, si ven en esa lista no está adminicular, que desde el primer día yo les dije que no la podemos utilizar, porque me dijeron es que no la podemos sustituir por ninguna otra palabra. Y sí es cierto, adminicular no tiene ningún sinónimo en el español. Lo que hacemos con ese tipo de palabras es sustituirlos por una frase que explique la valoración conjunta con otras pruebas, o en su caso poner una nota al pie en que se le explique a quien está leyendo qué significan esas palabras que son muy técnicas y que en algunos casos no podemos evitar utilizar en nuestras resoluciones. Ejemplos también de por qué es importante, bueno, al menos para mí, me he ido convenciendo cada vez más de que es importante que no utilicemos algunas palabras. En algunos casos, ni siquiera sabemos bien qué significan. Y no sé si hace ratito que les decía que uno de los ruidos es porque no utilizamos bien el código, o sea, el español. En algunos casos, estas palabras están mal utilizadas en nuestras resoluciones y evidencian que no sabemos el significado de esas palabras. Una de estas palabras que tengo prohibida, bueno, que no me gustan a mí, es radical. Radical significa estar o encontrarse en un determinado lugar. En algún momento me encontré con un acuerdo que decía y se radicó a la ponencia de. Radicar a la ponencia significa que no se sabe lo que significa la palabra radicar, porque se radica en, se ubica en un lugar, no se ubica a un lugar. Otra de estas palabras, detentar. Detentar la veo muy seguido, por desgracia, en resoluciones en esta materia. ¿Y por qué digo por desgracia? Porque casi nadie sabe qué significa detentar. Hay muchísimas personas, y así es como generalmente veo utilizada esta palabra, se utiliza como sinónimo de ostentar. Como que se ve ostentar es algo mucho más común y detentar suena más a palabra dominguera, entonces lo cambiamos, pero significa totalmente lo contrario. Y es muy común verlo en las resoluciones en esta materia. No sé por qué, creo que aquí no está el de detentar, pero bueno, ahí está. Detentar significa retener y ejercer ilegítimamente un poder o cargo público. Tengan mucho cuidado si quieren utilizar esta palabra, si no les convenzo de no utilizar algunas palabras por demasiado rimbombantes o que la gente no puede entenderlas, tengan mucho cuidado si la van a utilizar para utilizarla de manera correcta. Impetrante. Impetrar significa solicitar una gracia con encarecimiento y ahínco. A mí me cuesta muchísimo trabajo pensar que una persona que viene al tribunal a pedir justicia está pidiendo justicia como si fuera una gracia con encarecimiento y ahínco. Somos servidores, servidoras públicas que prestamos el servicio de impartición de justicia y nadie tiene que venir a rogarme que imparta justicia. Para mí, esta es una de esas palabras que, además de que es una palabra muy poco común, el significado que tiene atrás de ella hace que no la utilice yo, en lo más mínimo. Y otro de estos ejemplos, libelo.
Libelo se utiliza normalmente como sinónimo de demanda, pero en realidad, digo, a menos que les presenten una demanda en la segunda acepción, que es una demanda de unas 400, 500, bueno, 400 páginas ya no sería un libro pequeño, una demanda de unas 150 páginas, tal vez podría irse a la segunda acepción de libelo. Pero el significado normal de libelo es un escrito en que se denigra o infama a alguien. ¿Y qué significa infamar? Quitarle la fama, la honra o la estimación. Una demanda no es ese el objetivo. Una demanda dice que se vulneró un derecho, no pretende quitarle la fama o la honra a la persona o a la autoridad a la que se está demandando. Y esta es una de esas palabras que es muy común ver también en las resoluciones. Pues bueno, además de mi lista de palabras prohibidas, recientemente también hice como una compilación de frases que justamente son las que les decía hace rato, estamos, o sea, como que salen fluidas, nuestros deditos ya en automático las escriben, y muchas veces se pueden reformular de tal manera que utilicemos menos palabras y seamos como que mucho más concisos y concisas en nuestra... Ay, creo que no se van a ver todas, se las voy a tener que pasar después. Bueno, a ver, voy a cambiar de pantalla para compartirles una donde sí sé que está. Perdón, esto no lo tenía previsto. La voy a tener que abrir antes. A ver, listo. Okay. Perdón, a ver, nada más les voy a pedir que me confirmen que sí están viendo el PDF. No, magistrada. Estamos viendo todas nuestras pantallas. ¿Las suyas propias? Sí, todas las pantallas de las personas que las tienen activas. Ah, ok, no he compartido nada. No, aún no. Ok, a ver. A ver, ya abrió este. Perdón, qué bueno que pregunta entonces.
A ver, ¿ahí sí ven? Ya, ahora sí. Okay. Frases prohibidas. Gracias, ok. Perdón por la tardanza, esto no lo tenía previsto. Esta, por ejemplo, el máximo órgano resolutor en materia electoral, en vez de eso, podemos utilizar la sala superior. Luego, entonces, estamos diciendo dos veces lo mismo, entonces la sugerencia es utilizar solamente una de esas dos frases. Me voy a ir ya sin hablar en esta presentación porque creo que se explica solita. Ok. Y vamos a regresar a la otra, nada más que voy a tener que adelantar todo lo que no se veía, que eran esas frases, que mi sugerencia es que no las utilicemos. Y seguramente hay muchas más que podemos encontrar que podemos decir con muchas menos palabras para ser un poco más claras. Claro. Bueno, estos son mi sugerencia y es cada quien vaya haciendo su propia lista si considera que puede ayudarle a transmitir de mejor manera su propia lista de estas palabras que lo mejor es no utilizar para asegurarnos o al menos hacer lo que esté de nuestro lado para poder transmitir el mensaje de manera que cualquier persona pueda entender lo que estamos diciendo. Y después viene el lenguaje incluyente. Janet, sí, claro, si quieren igual ya después nada más me pongo en contacto, no sé si con Ramón o con Carlos, para mandarles, ahorita les puedo pasar el link de la Prezi antes de que termine la sesión y después les mando también el PDF de las frases prohibidas, que es lo que no salió bien aquí si quieren. Lenguaje incluyente. ¿Por qué es importante el lenguaje incluyente o no sexista? Porque digo, hay personas que dicen porque lo que no se menciona no existe. Creo que va mucho más allá de que lo que no se menciona no existe.
La Real Academia Española dice que el genérico, bueno, gran parte del meollo en el lenguaje incluyente o no sexista está justamente en el genérico masculino. Ignacio Bosque, que es una de esas personas que se sientan en las sillas de la RAE, escribió, creo que en 2015, 2016, un artículo que se llama Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, en el que probablemente varias personas de aquí lo hayan leído, en el que justamente lo que dice es que el genérico masculino nos incluye a todas las personas, y entonces no tenemos que estar desdoblando y diciendo chiquillos y chiquillas y señores y señoras, porque eso no es hablar de manera correcta en el español. Incluso en esto del desdoblamiento del lenguaje, por ejemplo, si se ponen a leer artículos en relación con esto, hay un principio en el lenguaje que es la economía del lenguaje, y justamente es tratar de utilizar la menor cantidad de palabras posibles. Y aludiendo a este principio es que se dice que es incorrecto desdoblar porque ya está contenido en el genérico masculino ambos géneros. ¿Cuál es el problema, según yo, la premisa incorrecta de la que parte este uso del genérico masculino diciendo que nos incluye a todos y a todas? Según la propia RAE, el sexismo es la discriminación de las personas por razón de su sexo. La discriminación es dar un trato desigual a una persona por motivos de sexo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona utiliza el genérico masculino? Menciona de manera expresa a los hombres. No menciona de manera expresa a las mujeres. Eso es un trato desigual. Y la única razón de ese trato desigual es el sexo de las personas. Eso es sexismo. Eso es discriminación. Y por eso es por lo que yo estoy convencida de que el uso del lenguaje incluyente va mucho más allá de que lo que no se menciona no existe. Y sobre todo es muy importante utilizar lenguaje incluyente en las resoluciones que emitimos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no podemos discriminar a las personas en nuestras resoluciones. Por eso es por lo que yo estoy convencida de que tenemos que utilizar lenguaje incluyente o no sexista. ¿Cuáles son las herramientas que yo he encontrado para utilizar este lenguaje incluyente? Son cuatro. Por aquí preguntan, por si alguien no está viendo el chat, ¿qué opina de evitar el lenguaje inclusivo que la RAE rechaza, como es el caso de todes, homes, nosotres? Pues bueno, como ya me habrán escuchado, en algunas ocasiones yo sí hablo así. Obviamente no escribo así ninguna resolución, ninguna sentencia. Para escribir resoluciones, lo que hago es utilizar alguna de estas cuatro herramientas, pero quienes me hayan leído en redes sociales o ahorita que me están escuchando, sí me han de haber escuchado hablando con la E. Y quienes me sigan o me lean en redes sociales han de haber visto que escribo mucho con arroba. Ocasionalmente utilizo la X. Los lenguajes evolucionan. Los lenguajes no son una cosa estática. Y el lenguaje es una herramienta que tenemos las personas para comunicarnos entre nosotras. Entonces, el lenguaje, literalmente, lo hacemos nosotros. Y nosotros somos quienes decidimos cómo es la manera correcta de utilizarlo. Sí hay ciertos códigos, ciertas reglas que se tienen que respetar para que esa comunicación sea efectiva, para que podamos transmitir de manera correcta el mensaje y evitar que yo digo blanco y la otra persona piense negro, porque en su mente eso es negro, cuando en mi mente es blanco. Eso es lo que con lo que tenemos que tener cuidado cuando empezamos como sociedad a modificar el lenguaje. Pero este tipo de modificación del lenguaje por el que estamos luchando algunas personas, cuando tratamos de que sí se modifique el español para incluir este tipo de adjetivos y modificaciones que permitan utilizar sustantivos neutros, que destierren ya al genérico masculino del español, no cruza por estar cambiando el significado sustancial de las palabras, sino simplemente por hacer una modificación que nos incluya a todas las personas. Entonces, en lo personal, yo no estoy opuesta a eso. Sé que hay muchas personas que sí, sé que hay personas a quienes les molesta. Justo ayer les decía, y lo entiendo perfectamente, que a mí me costó mucho trabajo dar el paso, por ejemplo, a empezar a redactar los acuerdos de instrucción en primera persona y a no hablar de mí misma en tercera persona. Es algo natural que tengamos
aversión al cambio. Es mucho más fácil quedarnos en nuestra zona de confort de lo que conocemos, de la manera en la que estamos habituados, habituadas a vivir. Entonces, entiendo que haya personas a las que sí les moleste el uso del todes nosotres. Y justamente para eso es para lo que les propongo estas cuatro herramientas que no cruzan por irnos hasta allá. Incluso no recomendaría que utilicemos la E o la arroba o la X en nuestras resoluciones, pero con estas cuatro herramientas podemos hablar de manera incluyente y correcta en las resoluciones sin discriminar a nadie. ¿Cuáles son estas herramientas? El desdoblamiento. Lo que dice opción 1, ese lo van a ver igual en todas estas opciones, en todas estas herramientas que les estoy presentando, es un ejemplo que encontré en alguna resolución cuando estaba haciendo la presentación. Y lo que dice opción 2 es el uso de esa herramienta para refrasear esa frase que era discriminadora y sexista, de tal manera que no discrimine a nadie. El texto original decía, deja de garantizar que los ciudadanos que conforman el distrito tengan un representante que viva en el mismo. Las opciones desdoblando el lenguaje pueden ser 2. Deja de garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos que conforman el distrito tengan un o una representante, o deja de garantizar que las y los ciudadanos tengan un o una representante. El desdoblamiento es lo más usual cuando empezamos a tratar de utilizar lenguaje incluyente, no solamente cuando escribimos, sino también cuando hablamos. Yo les puedo decir como mi historia personal, que cuando yo empecé, bueno, cuando yo me di cuenta de la importancia del lenguaje incluyente, que empecé a modificar mi manera de comunicarme, justamente esto es lo más fácil. Y es lo más fácil porque tenemos la costumbre tan arraigada de hablar con el genérico masculino que cuesta mucho trabajo desacostumbrarnos a eso y empezar a hablar de otra manera, empezar a pensar de otra manera. Cuando aprendemos a hablar otro idioma, lo más difícil, creo yo, es cuando tenemos, o sea, y que justo ahí se da como el punto de quiebre en ya puedes hablar otro idioma o todavía te cuesta mucho trabajo, cuando ya no solamente primero pensamos en español, lo traducimos y entonces ya lo decimos en el otro idioma. Cuando ya pensamos en el otro idioma es cuando es mucho más fácil y realmente sabemos que aprendimos a hablar ese otro idioma. El problema con el lenguaje incluyente es prácticamente eso. Aprendimos a hablar en un español discriminador, en un español machista. Entonces, para lograr hablar un español incluyente que no discrimine a ninguna persona, tenemos que cambiar absolutamente todo el chip y la manera en la que pensamos nuestras ideas, en las que pensamos el mundo, y eso cuesta mucho trabajo. A mí me ha llevado años y todavía sigo desdoblando muchísimo porque justamente lo que hago es esta traducción. Todavía a veces no pienso en incluyente. Otra herramienta la referencia a personas. En vez de desdoblar y hablar de las ciudadanas y los ciudadanos, hablar de las personas ciudadanas. Esto es un poco menos cansado para quien está leyendo el mensaje porque no está viendo el desdoblamiento continuo en todos lados. ¿Cuál es la diferencia en el mensaje que estamos mandando y por qué en algunas ocasiones yo sí recomendaría el desdoblamiento? Solamente en esas ocasiones lo recomendaría. Cuando es necesario o importante por alguna cuestión destacar la presencia femenina. Si es necesario eso, si es necesario destacar la presencia de las mujeres en alguna frase en particular, en un párrafo, en una idea, creo que ahí sí vale la pena desdoblar el lenguaje. Cuando no sea necesario eso, yo les recomendaría utilizar cualquiera de las otras herramientas para evitar que se canse la persona que está a quien le estamos transmitiendo el mensaje. Una de las opciones es utilizar el personas antes del calificativo. Otra es el genérico neutro. El genérico neutro a veces puede ser impreciso o no cumplir con las técnicas. En este caso, lo cumple perfecto porque sí podemos hablar de que se deja de garantizar que la ciudadanía que conforme el distrito tenga una representación. En algunos casos, por ejemplo, no podemos hablar de que se dan credenciales en términos generales como que la ciudadanía puede ir pedir su credencial.
porque se pide de manera individual. Pero en este caso, por ejemplo, ni siquiera se falla técnicamente con el uso de este genérico neutro. Y la cuarta herramienta, que es la más complicada, es justamente este como último paso que les decía, que es cuando ya empezamos a pensar en lenguaje incluyente, en vez de estar traduciendo de manera que no sea sexista nuestro español. Y entonces es encontrar fórmulas distintas de decir las cosas. Y hace rato, por ejemplo, que yo les decía, o sea, ahí puedo decirles que no estamos acostumbrados, acostumbradas a hablar el lenguaje incluyente, y sería como la fórmula del desdoblamiento, o puedo decirles que no tenemos la costumbre de. Ahí ya no me estoy refiriendo a ninguna persona en específico, estoy hablando de la costumbre de, y entonces ya no es necesario ni siquiera ponerle un género específico en mi frase, y entonces ya estoy hablando en lenguaje incluyente desde el principio. Pero esa construcción a veces no nos viene a la mente de manera rápida porque no estamos acostumbrados, no tenemos la costumbre de pensar de esa manera. Es lo más complicado, creo yo, para utilizar lenguaje incluyente, pero puede hacer que fluyan mucho mejor las ideas y que transmitamos de mejor manera el mensaje sin cansar a la persona que nos está leyendo. En este caso sería, no garantiza que la ciudadanía que conforme el distrito, por ejemplo, en vez de hablar de un representante que implica un sujeto que tiene un género en específico, decimos que esté representada por alguien. Esto es un comparativo. El primero es el que utiliza el lenguaje sexista y las otras cuatro opciones son las opciones en las que con distintas herramientas ya no estamos discriminando a nadie y están incluidas las mujeres en estas opciones. No sé si hasta aquí alguien tenga dudas, incluso retomando la pregunta de Liliana, también digo, por si alguien más aquí está utilizando este lenguaje o en algún momento piensa hacerlo, nada más creo que también hay que tener cuidado del foro y de la audiencia con la que nos estamos comunicando, porque en algunas ocasiones incluso el hablar así con la E, por ejemplo, puede generar un rechazo en automático a lo que estamos diciendo y que en automático nos descalifique la persona con la que estamos tratando de comunicarnos por muchas razones. Y entonces, cuando nos descalifica en automático, la primera vez que nos escucha hablando con la E, a lo mejor ya no va a escuchar absolutamente nada más de lo que le digamos, no va a creer que tenemos la razón en absolutamente nada más. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se utilice este lenguaje si queremos lograr transmitir alguna idea, porque puede generar estos conflictos en la comunicación. Después, otras cuestiones que creo que son importantes en resoluciones. El artículo 4 de la Ley de Medios establece que aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este Código Federal de Procedimientos Civiles tiene tres disposiciones que he visto que es súper común que en las salas no le pongamos atención. El primero, en muchas ocasiones a mí me han preguntado que qué opino del uso del latín, con independencia de que creo que el latín no es lo mejor para que comuniquemos el mensaje, porque casi nadie habla latín, casi nadie sabe el significado de latín y podría leer en latín. Implica además una barrera en la comunicación, porque así como les decía hace ratito, si me pongo a hablar con él enfrente de cierto público, a lo mejor inmediatamente me van a descalificar y me van a dejar de escuchar o de atender lo que estoy diciendo. A veces así también puede suceder con el latín. Y si en el primer párrafo utilizamos un latinajo, en el segundo y en el tercero también, a lo mejor ahí vamos a perder a nuestra persona lectora y ya va a dejar de leer lo que le estamos, el mensaje, porque si no va a entender nada y le perdemos. Con independencia de esas cuestiones que son las que por convicción me llevan a no utilizar latín en las resoluciones, el artículo 271 de este código establece que todas las actuaciones judiciales deben estar escritas en español. O sea que un código que aplica supletoriamente a la ley de medios, que es la que regula la manera en la que tenemos que emitir nuestras resoluciones, nos prohíbe utilizar el latín porque no es español. Y todas nuestras resoluciones tienen que estar escritas en español.
La segunda disposición que también veo que con frecuencia no atendemos, ese mismo artículo dice que todas las fechas y cantidades tienen que estar escritas con letra. O sea que no podemos, o bueno, sería incorrecto que escribiéramos las fechas y cantidades con dígitos. ¿Cuál sería mi sugerencia en estos casos? Creo que a veces es mucho más fácil entender la idea y sobre todo cuando estamos hablando a veces de ideas que sí necesitan cantidades, escribirlo así. Poner los dígitos, pero cumplir con la norma y poner encorchetado, entre paréntesis, la cantidad con letra. ¿Cuál es el origen de esta disposición en el Código Federal de Procedimientos Civiles? Evitar algún posible error, porque pues el 6 y el 7 están juntos, y entonces a lo mejor pongo 6 en vez de 7, o pico dos ceros y pues ya con eso pasé a 1,000 en vez de 100. Es mucho más difícil tener ese tipo de errores cuando estamos tecleando la cantidad completa. Por eso es por lo que está esta disposición en el código. Si escribimos la cantidad con letra entre paréntesis, vamos a evitar cometer este tipo de errores, pero agilizamos mucho la lectura. Si en nuestra sentencia tenemos escritas todas las fechas y cantidades de esta manera, la persona que está leyéndonos al principio va a identificar que así es como estamos escribiendo e incluso es fácil identificar cuándo termina la cantidad que estamos escribiendo, la fecha que estamos escribiendo, por los paréntesis. Eso hace mucho más ágil la lectura de los documentos sin que estemos faltando a esta disposición del código. Liliana Vázquez pregunta, en relación con lo de las palabras en latín, si podríamos a pie de página exponer a qué nos referimos, como ocurre con el certiorari en los recursos de reconsideración. Por supuesto, yo creo que sería muy sano, digo, en ese caso, por ejemplo, el certiorari, que está, no sé si se refieren, pero está en una jurisprudencia, entonces perfectamente podríamos ponerlo, y pues eso va, digamos que forma parte de un rubro que no podemos modificar, lo podemos poner incluso entre comillas, y podemos poner la explicación a pie de página. Y finalmente, las abreviaturas. El siguiente artículo dice que en las actuaciones judiciales no se pueden utilizar abreviaturas. Que esto no es tan común como el uso de los dígitos o como el uso del latín, pero sí es común de repente ver el H ayuntamiento, el H congreso, la C diputada presentó. Esas son abreviaturas que no se pueden utilizar en términos de este artículo. Creo yo, bueno, ¿por qué es esta disposición? Justamente para evitar que no se transmita de manera correcta el mensaje, porque en mi mente C significa una cosa, pero en la mente de quien está leyendo C significa otra totalmente distinta. Por eso están prohibidas las abreviaturas. Creo que una excepción válida es cuando tenemos un glosario al inicio de la resolución y ahí definimos el significado de cierta abreviatura, porque en ese caso se puede entender que todas las veces que aparece esta abreviatura a lo largo de la sentencia significa o se está haciendo alusión a esa palabra completa o frase, título, nombre, cargo que está referido en el glosario. Entonces, estas tres disposiciones creo que es importante tenerlas en cuenta, no solo para efectos de la correcta transmisión del mensaje en nuestras resoluciones, sino porque son algo que nos obliga, porque el código es supletorio de la ley de medios. Cuestiones gramaticales que también son importantes en la transmisión del mensaje. Cuando estudiamos la primaria, no se acuerden que nuestras maestras, maestros, nos decían que cuando escribiéramos una frase teníamos que escribirla con una estructura que era sujeto, verbo, predicado. Sujeto, la persona de quien hablamos. Verbo, la acción que decimos que está realizando. Predicado, lo que decimos en relación con esa acción. Hay veces cuando ya las cosas se complican y hay enunciados copulativos, cuando hay enunciados que complementan, etc. Pero en términos como muy simplistas, esta era la estructura que nos enseñaron a utilizar en la primaria. Conforme vamos creciendo, en algún momento se nos olvida esto o incluso
¿por qué no decirlo? En varios foros incluso he escuchado gente que dice que en las escuelas de derecho nos deforman y nos enseñan a que no escribamos un buen español. Que hay maestros, maestras que exigen que se escriba de manera rebuscada, porque si no, no estás escribiendo como abogado o como abogada. Cosa que también pasa en algunos despachos, en algunos otros centros de trabajo. Si tratamos de regresar a esas clases que teníamos en la primaria acerca de cómo escribir en español, que nos estaban enseñando a utilizar de manera correcta nuestro código, miren, por favor, este párrafo que está ahí arriba. Lo saqué de una resolución que vi en algún momento. Lo que está entre paréntesis en rojo es la cantidad de renglones que completaban esa idea. En cuanto al agravio que hace valer el actor, en el sentido de que se interprete incorrectamente el artículo X respecto de ta, 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 se considera que la responsable actuó correctamente al emitir el acto reclamado porque, por favor, ayúdenme a identificar cuál es o son los sujetos de este párrafo. Si quieren, escribírmelo en el chat para ir viendo sus ideas. ¿Cuál es el sujeto del que se habla en este enunciado? ¿El agravio? ¿Quién da más? ¿La responsable? ¿Todavía faltan? Aquí hay, estamos hablando del sujeto. El sujeto en un enunciado es la persona de la cual, bueno, la persona o entidad de la cual estamos hablando o a la que nos referimos. En este caso, aquí tengo tres, pero ya después alguien me ayudó a identificar incluso un posible cuarto sujeto. Justamente la responsable y el actor, Rosario. Entonces, puede ser que el sujeto de este enunciado fuera la responsable, puede ser que fuera el agravio, puede ser que fuera el actor. Aquí traté de reformular el párrafo de manera que quedara clara quién era el sujeto del que estábamos hablando. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos cuando escribimos de una manera en la que ni siquiera queda claro para quien está leyendo quién es el sujeto del que estamos hablando? Si no dejamos claro en nuestras ideas, en lo que estamos escribiendo en blanco y negro, quién es el sujeto o qué es el sujeto, no vamos a poder transmitir de manera correcta el mensaje. Entonces, la invitación es, tratemos de recordar esas clases que teníamos en la primaria y escribir sujeto, verbo, predicado. Y así como les decía también la sugerencia, ese enunciado es una idea por párrafo. Les invito a que terminando este curso, o a lo mejor el lunes para que ahorita ya se vayan a descansar, revisen alguno de los proyectos que hayan hecho, alguno de los acuerdos que hayan hecho recientemente, para ver si utilizan esta estructura que nos enseñaron hace muchos años, a lo mejor no tantos, y en qué casos no se utiliza. Es muy común que a veces empecemos por el verbo, que a veces empecemos incluso por el predicado. Son fórmulas literarias que sí están permitidas, pero muchas veces no son la mejor fórmula para transmitir de manera correcta un mensaje técnico. Sí para escribir un libro, para escribir poesía, pero no para escribir un mensaje que queremos que llegue directo a una persona y que no se pierda lo que estamos diciendo. Entonces, la invitación es, tratemos de repensar y reformular la manera en la que escribimos para escribir siempre con esta estructura, sujeto, verbo, predicado. Eso además le da mucho más orden a nuestras ideas. Reglas ortográficas, esto también, a pesar de que somos abogados, abogadas, o tal vez por eso,
hay ocasiones en las que cometemos errores muy comunes en nuestra profesión, no solamente, digamos, en la materia electoral o en el tribunal. Esto es algo que hacemos muy frecuentemente los y las abogadas. Los títulos no llevan punto final. Esa es una regla ortográfica del español, pero es muy común ver que al final de los títulos pongamos un punto. El uso de las mayúsculas, ya no las mayúsculas como etiqueta gramatical de gritos, sino el uso de mayúsculas en términos de que ustedes pueden abrir ahorita, revisar en cuanto termine el curso el último acuerdo o el último proyecto de sentencia que hayan hecho y revisen, no sé, los primeros 4 o 5 párrafos para ver como una especie de montaña rusa. Utilizamos muchísimas mayúsculas a medio párrafo. Si otra vez nos regresamos a la primaria, se acordarán que lo que nos decían era que la mayúscula iba al inicio de un párrafo, después de un punto, o cuando se está escribiendo un nombre propio. En esos 3 casos, se usa una mayúscula inicial, y a veces en los títulos. Pero en nuestras resoluciones escribimos mayúsculas, a veces yo no sé de dónde salen las mayúsculas iniciales a medio párrafo. Creo que las mayúsculas iniciales pueden servir cuando tenemos un glosario al inicio de la sentencia para identificar los términos definidos. Y si entonces, por ejemplo, yo defino en mi glosario parte actora y pongo parte y actora con mayúscula inicial y así lo escribo a lo largo de toda la sentencia, se entiende que está así porque es un término definido. Pero salvo esas excepciones, la verdad es que fíjense ustedes en algún proyecto que hayan hecho para revisar, o a lo mejor ustedes vean el de otra persona, para revisar la cantidad de mayúsculas indebidas que utilizamos en nuestros proyectos y resoluciones. Y eso es una falta al código en el que escribimos y nos comunicamos. Los cargos se escriben sin mayúscula inicial. Ese es uno del, o sea, va súper ligado al punto anterior. Pero esto es súper común que lo hagamos y que escribimos magistrado o magistrada con mayúscula inicial, presidente, presidenta, diputado, diputada. Todos los cargos los escribimos con mayúscula inicial, van con minúsculas. Toda la palabra va con minúsculas. Estado versus estado. El estado con mayúscula inicial es el estado-nación. El Estado mexicano. Cuando nos referimos al Estado como entidad federativa, se escribe con minúscula inicial. Es la octava acepción. En ciertos países organizados como Federación, México, cada uno de los territorios autónomos que la componen. Excepto el Estado de México, porque en ese caso Estado es parte del nombre propio de la entidad federativa, en todos los demás casos tenemos que referirnos a los estados con minúscula inicial. Hay algunas excepciones para escribir esto así y es, por ejemplo, cuando esa palabra Estado forme de un nombre propio, no solamente en el caso del Estado de México, sino, por ejemplo, cuando hablamos del código electoral del Estado de, es el nombre propio de ese código. Y entonces, en ese caso, esa palabra Estado sí tiene que ir con mayúscula inicial porque forma parte de un nombre propio. Pero es el único caso, bueno, son los únicos casos en los que va con mayúscula inicial. Rosario dice, se nos ha enseñado que el cargo va con mayúscula cuando se hace la denominación completa. No. Los cargos se escriben con minúsculas. En ese caso sería presidente municipal con minúscula inicial y Loreto, como Loreto sí es un nombre propio de un lugar, eso sí iría con mayúscula. Pero la denominación de los cargos, según la Real Academia Española, se escribe con minúscula inicial. Y ya para terminar, algunas ideas, ahora sí vamos a terminar creo un poco más pronto, algunas ideas para mejorar la manera en la que escribimos nuestras resoluciones. Creo que la primera y la, tal vez no la más importante, pero sí las más importantes, es, les recomiendo mucho leer. Y no solamente leer resoluciones, es importante que leamos resoluciones, que leamos precedentes para saber cómo está resolviendo la sala superior, otras salas regionales, para ver cómo están afrontando los problemas que
posiblemente vamos a tener en nuestras salas, pero leer en términos generales literatura. Eso no solamente, o sea, eso también nos va a ayudar a redactar de mejor manera, a ir adoptando nuestro propio estilo de escritura y a tomar nuevas ideas de cómo comunicar de mejor manera nuestros mensajes. En alguna ocasión, una persona, eso afortunadamente me lo dijeron en mi primer día de trabajo, entonces no me sentí mal, pero me dijo, mira, estás entrando, yo sé que vas a aprender muchas cosas, porque no sabes algunas de las cosas que se hacen en este trabajo, puedes venir y preguntarme con confianza lo que quieras, una sola vez. Si me lo preguntas dos veces, esa segunda vez que vengas y me lo preguntes, me estás haciendo perder mi tiempo y estás perdiendo el tuyo. Y tenía toda la razón esa persona. Como era mi primer día de trabajo, no me sentí indignada, no me sentí frustrada, pero me quedó muy grabado eso que me dijo. Y creo que tiene toda la razón, y sobre todo en nuestro trabajo, a lo mejor no es tanto ese no preguntes dos veces lo mismo, más bien toma nota mental, aprende lo que te están diciendo, sino, y esto sí es muy frecuente que suceda, bueno, al menos a mí me pasa, que ya sé cuáles son, por ejemplo, los errores más comunes de cada uno de mis secretarios y secretarias, porque se lo tengo que corregir una y otra y otra y otra vez. Y justamente eso creo que es contra lo que me quiso transmitir esa persona en ese momento. Si trabajas y tienes a una persona que te pide trabajo, a la que le rindes cuentas, que te revisa tu trabajo, y ya te corrigió algo una vez, toma nota para que no te lo vuelvan a corregir dos y tres veces exactamente el mismo error. Eso va a hacer que tu trabajo sea más rápido, más eficiente, y que esa persona pierda menos tiempo revisando el trabajo que estás haciendo. Esta frase me la dijo un jefe con el que trabajé, creo que ya se las había comentado el día de ayer. No me pases a revisar nada que no firmarías tú si fuera yo. Que les decía que me había cambiado el chip por completo, y justamente por eso la vuelvo a poner el día de hoy, porque creo que es algo que nos puede servir mucho a pensar y darnos cuenta de la responsabilidad y la importancia de lo que estamos haciendo cada vez que estemos redactando cualquier acuerdo o cualquier resolución. Los espejos en la ponencia, lo que, y digo aquí también, obviamente, yo sé que este curso es para formación de secretariado, pero a lo mejor valdría la pena que ustedes a manera personal pidieran este apoyo. Los espejos, lo que tenemos en la ponencia es, a mí no me pasan a revisión ningún proyecto de sentencia que no haya sido revisado antes por otra persona del equipo de trabajo. Eso ayuda a ir puliendo y evitando errores en los proyectos. Ya llega como que con dos cabezas que revisaron el proyecto, y a veces incluso dos cabezas que revisan como distintas maneras o distintos aproximamientos para la resolución de la controversia. Y a veces sí me he llegado a enterar que entre el primer proyecto y el proyecto que me presentan a mí para revisión, hay cambios sustanciales justamente por la revisión de esta persona espejo, que está encargada también de revisar el expediente y revisar que el proyecto sea correcto bajo su óptica, su punto de vista. Tener diálogo y debate con el mismo equipo de trabajo. En la ponencia lo que tenemos son varias sesiones en la semana, pero una de esas sesiones lo que hacemos es, todos los viernes, de hecho, en la mañana, nos reunimos y todo el mundo da cuenta o informa cuáles son los juicios que recibió en la ponencia para sustanciar. Y en la ponencia lo que hacemos también es, cada vez que llegan juicios a las otras ponencias, en cuanto llegue el juicio, se le asigna a la persona que eventualmente dictaminará el proyecto que se circule por parte de esa otra ponencia, y así va revisando el expediente, va revisando la demanda. Entonces, cada viernes nos reunimos para que todo mundo esté informado de cuáles son los juicios que llegaron en esa semana a la sala. Y en esas reuniones a veces también empezamos a discutir algunas de las controversias para ver cuáles son las ideas de posibles soluciones a los conflictos.
Y la verdad es que eso, ese diálogo es muy rico, permite que todo el mundo aprenda, permite que comparar ideas, permite incluso en algunos casos ir adelantando debates, ir puliendo algunos sentidos de resolución, porque en algunos casos, por ejemplo, en la misma ponencia hay personas que opinan totalmente lo contrario. Entonces, de alguna manera ya se van anticipando cuáles son los peros a una posición con ese diálogo y ese debate que se tiene dentro de la ponencia. Otra idea que esta creo que es bastante buena para tratar de hacer proyectos que puedan ser entendidos por cualquier persona, es pensar que eso que estamos escribiendo, acuerdo, proyecto, sentencia, lo va a leer eventualmente su coach del gimnasio, el chef, la chef del restaurante que más les gusta, la persona jardinera que les ayuda en su casa. Yo tengo una amiga que se dedica a eso, a la jardinería, de estos como jardines, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero una persona que no se dedica absolutamente a nada relacionado con el mundo electoral. Piensen que le van a dar a leer eso que están escribiendo a esa persona. ¿Podría entender lo que están escribiendo? Si su respuesta en automático es no, entonces hay algo que se puede corregir seguramente en ese proyecto para pensar que lo pueda llegar a entender cualquier persona. En algunos casos, es literalmente es lo que hago cuando estoy revisando algún proyecto, cuando estoy revisando algún párrafo en específico que de repente como que lo veo muy embrollado. Después de, cuando estoy haciendo esa limpieza, tratando de dejarlo claro, pienso, a ver, si esto se lo doy a tal persona, ¿podría entender lo que estoy diciendo? Y ya que la respuesta es sí, entonces es cuando sé que ya quedó bien redactado, que está claro y cualquier persona lo podría entender. Al menos es lo que yo creo. Otra, no sé si vieron aquí que salieron tres asterisquitos. Estos tres asterisquitos son, al menos para mí, son magia, son muy buenos, muy útiles. No son idea mía, no me la voy a robar. En algún momento una persona me enseñó a utilizar los asteriscos en los proyectos. No en los proyectos aquí, era cuando trabajaba en una notaría. Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, estamos escribiendo un proyecto, tenemos las cajas del expediente ahí al lado, pero traemos la idea en la cabeza y no se nos va a ir si dejamos de escribir para buscar en qué página estaba, en buscar a lo mejor el sobrecito en el que estaba, no sé qué prueba, se nos va a ir la idea. Hay veces en las que estamos escribiendo de corrido y no queremos parar para que fluya todo. Sin embargo, sabemos que nos faltan datos en eso que estamos escribiendo. Cada quien tiene diferentes técnicas como para señalar que ahí hay que poner algo. Esta técnica de los tres asteriscos es maravillosa. ¿Por qué? Cuando estamos escribiendo así, que no queremos pararnos a buscar el libro donde está la cita, lo que hacemos es poner tres asteriscos donde tenemos que poner información faltante. Tres asteriscos, tres asteriscos, tres asteriscos. O pueden ser dos, pero siempre utilicen la misma cantidad de asteriscos. Si hacemos eso, eventualmente sabemos dónde tenemos que poner información, sabemos que hay información faltante, pero por lo que yo digo que esto es magia y por lo que sirve muy bien, es porque lo único que tenemos que hacer cuando vayamos ya a imprimir la versión final de la sentencia que se va a pasar a firmas de las magistraturas, lo único que tenemos que hacer es poner control B o control F, dependiendo de cómo tengan configurado su Word, y poner asteriscos en el buscador. Si les sale algún asterisco, les falta información y todavía no es el proyecto, y todavía no es la versión final para firma. Eso es mucho más efectivo que estar poniendo las notitas al margen, el paréntesis, aquí falta, porque eso se nos puede ir cuando estemos imprimiendo ya la versión final. Si tomamos esta herramienta mágica de los asteriscos, lo único que tenemos que buscar son asteriscos y vamos a encontrar en inmediato si faltaba rellenar algo o no faltaba rellenar algo de información. Entonces, yo les recomiendo mucho el uso de asteriscos para identificar que nos falta algo, porque así evitamos errores en la impresión de versiones finales de documentos. Otra recomendación que es parecida a la de pensar en que le vamos a dar nuestro proyecto a nuestra coach, al chef, a la jardinera, es, esto lo hicimos en la ponencia una vez, yo creo que lo vamos a tener que volver a hacer. En algún momento le dije a mi equipo de trabajo que me escogieran las tres mejores sentencias que hubieran hecho y que pensaran que eran las más claras, que cualquier persona las podía entender. Y se las dimos a leer a personas que nos apoyaron muy amablemente.
que no se dedicaban a la materia, que no eran abogadas, incluso una persona no había estudiado ninguna carrera, había terminado la preparatoria nada más. Y les pedimos que por favor nos apoyaran leyendo esas sentencias, diciéndonos si las entendían, si no las entendían, si creían que podíamos mejorarlas de alguna manera, que había algo que podíamos corregir en las sentencias. El ejercicio, la verdad es que fue bastante ilustrativo. Me acuerdo que una amiga mía, fotógrafa, nos decía, es que ¿por qué escriben esto 5 veces? Lo vi aquí en los antecedentes, después pues volvieron a poner la misma idea acá, después más adelante, no sé si es muy importante para ustedes decir esto, pero se me hace súper repetitivo, o sea, y de repente como que me cansó de leerlo. Y pues sí, me di cuenta que somos muy repetitivos y repetitivas muchas veces en este tipo de cosas, justamente porque no sabemos estructurar bien nuestros proyectos y nuestras resoluciones. Y esta otra idea es, no tenemos que perder de cuenta, creo, y también se los trataba de transmitir ayer, que estamos trabajando en equipos. Con independencia de cómo se maneje cada una de las ponencias en las que trabajan ustedes, trabajamos en un equipo. Los tribunales electorales en nuestro país son órganos colegiados. La decisión no la va a tomar su magistrado o su magistrada. La decisión va a salir firmada por 3 cabezas al final. Entonces, lo mejor para lograr este trabajo es aprender a trabajar en equipo, es entender que muchas, o sea, entender por un lado que al menos así les recomiendo que lo reciban. Los comentarios que les hagan de otras ponencias al trabajo que están haciendo ustedes, traten de recibirlo pensando que lo que está atrás de ese mensaje es queremos mejorar este proyecto. No es crítica para decir hiciste mal el proyecto, te faltó esto, te equivocaste en esto. La idea que subyace es, como sala, tenemos que sacar la mejor sentencia posible. Y justamente eso es lo que está atrás de todos estos comentarios que nos hacen a los proyectos de cada una de las ponencias. Y por otra parte también tratar de que cuando transmitamos esos mensajes a las otras ponencias sean de esa manera, sean amables y sean transmitiendo el mensaje, no un mensaje de la regaste, lo hiciste mal, te equivocaste, esto está pésimo, no se entiende nada de lo que escribiste. Lo que hay que hacer es transmitir el mensaje de tal manera que le dejemos claro a otra persona que lo que queremos es que salga un producto muy bueno por parte de la sala. Así vamos construyendo equipo y es mucho más fácil que el trabajo fluya en las ponencias, en las salas y que saquemos buenas resoluciones en el tribunal. Y finalmente, 2 tips que no cruzan tanto por la manera de redactar y comunicar los mensajes, nuestras resoluciones, pero vale la pena, creo, que se los pase, es aprender a guardar absolutamente todas las versiones de los documentos que están elaborando. En algunas ocasiones puede ser que nos digan, ay no, quítale esto, cámbiale esto. No, mejor no contestes este agravio de esta manera, mejor contéstalo de esta otra manera. ¿Hacemos todo eso? La recomendación es vayan guardando una y otra y otra y otra versión, porque no sabemos en qué momento nos dicen, cambia la contestación de este agravio, ya no lo contestes como inoperante, sino contéstalo, perdón, ya no lo contestes como infundado con toda esta argumentación, sino un simple inoperante, porque no combatió por whatever, y a lo mejor lo pasamos a revisión del pleno y en el pleno dicen, no, sí, es infundado y hay que darle la contestación completa. Si tenemos absolutamente guardadas todas las versiones, es mucho más fácil rescatar algunas cosas que ya habíamos escrito, así vamos sobreescribiendo en el mismo archivo. Entonces, una recomendación es que guarden todas las versiones, además la red del tribunal es una cosa maravillosa para eso. Y la otra, yo les recomiendo que tengan como tic el picar control G y control S en su Word cada que pueden. La verdad es que yo ya lo tengo como costumbre, entonces ni me doy cuenta de cuándo lo estoy picando. Pero la ventaja de esto es que vamos guardando el trabajo que estamos haciendo. Esto es incluso cuestión de memes, pero muchas veces hemos visto así que se va la luz y escuchas por ahí en la oficina así de ¡ay, no! Tenía 3 horas sin guardar. Justamente para eso mi recomendación es acostúmbrense a dar control G, control S, a lo mejor cada párrafo, cada que terminen una idea, den control G, control S,
y eventualmente se les va a hacer costumbre, y cuando llegue a pasar esa desgracia de que se les vaya la luz o Word se trabe, no van a perder tanto trabajo y no van a sufrir tanto con los apagones. Ya con esto terminaría. Lo lamento, perdón, se me fue. No calculé bien los tiempos, terminé media hora antes. Espero que no les moleste, sobre todo al grupo, porque ya es viernes en la tarde. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que nos quiera compartir incluso, porque a lo mejor tienen ustedes buenas ideas, como quien ayer nos decía que podíamos hacer caricaturas para transmitir las sentencias. ¿Alguien que quisiera participar? ¿Robin? Sí, buenas noches, magistrada. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. La pregunta está relacionada con un poco el uso del lenguaje. En los pocos proyectos, la verdad, que me han tocado hacer a mí, trato de evitar frases como en estima de esta sala, en consideración de esta sala, a juicio de esta sala, en consideración de esta sala. Yo considero que estas frases pueden hacer perderle fuerza al argumento. Considero que nosotros, como salas, como órganos jurisdiccionales, tenemos pues atribuciones constitucionales para definir el derecho que debe permear en el caso concreto. Entonces creo que este tipo de frases sí le restan fuerza argumentativa a las sentencias. Porque es como, bueno, pues a juicio de esta sala es fundado el agravio, ¿no? O en consideración mía, pues bueno, se debe revocar. Considero que utilizar tal vez un lenguaje un poquito más, más firme le daría pues fortaleza a los argumentos, y me gustaría saber cuál es su opinión. La verdad es que yo nunca lo había pensado. Al principio incluso no te había agarrado bien la idea. Pensé que más bien te referías como una especie de... es un argumento de autoridad, pero creo que la idea no va tanto por ahí, sino argumento de autoridad sin otro sustento. Entonces, nunca lo había pensado, se me hace interesante, y supongo que más bien lo que tendré que hacer es empezar a ver esta idea cuando revise los próximos proyectos que me pasen en la semana mis secretarios, secretarias, porque me suena bien. Además, creo que podría ser un mensaje mucho más directo. Recordando este PowerPoint que les pasé de frases prohibidas, esta sala regional son tres palabras que tal vez podríamos eliminar y sustituir por un mensaje mucho más contundente, como dice. Muchas gracias. ¿Puedes ¿Alguien más? A ver, voy a leer esto porque, para que todo el mundo, si alguien está viendo el chat, ayer tocó un tema importante de las COPACON. El tema de la integración, yo tengo una duda con relación a las acciones afirmativas y la participación ciudadana que se manifiesta en las urnas. Tengo entendido que de acuerdo a la legislación se debe asignar por lo menos un lugar para las acciones afirmativas, jóvenes o personas con discapacidad. Debido a esto, se ha dejado fuera de la integración a personas con una gran aceptación ciudadana, más de 100 votos recibidos. La pregunta es, stay tuned, ahorita nos la van a poner, espero. Enrique, ¿no quieres abrir tu micrófono? Y digo, mientras Enrique abre el micrófono o pregunta... Ah, ok, es que dice que no funciona. Te leemos. Mientras le voy explicando al resto del grupo esto de las COPACO. Las COPACO son estas organizaciones vecinales que les decía que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y sí, efectivamente, la ley de participación establece que están integradas por 9 personas. La manera de organizarlas es algo así como cuando estamos viendo cómo organizar el ayuntamiento dependiendo de las planillas y quién vota, etcétera. Las 9 personas que integran la COPACO se van a integrar de la siguiente manera. Se va a definir la persona que encabeza la COPACO por el género que tenga más presencia en la lista nominal de esa unidad territorial. Ahí empieza como la organización de la COPACO.
Si hay más hombres en la unidad territorial, un hombre va a encabezar esa lista de 9 personas. Si las mujeres son más en la lista nominal, esa COPACO la va a encabezar una mujer. Y después van en CIPER, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre. Y efectivamente, la ley de participación establece una acción afirmativa en virtud de la cual se pueden incluir, si hay personas jóvenes de menos de 30 años o si hay alguna persona con discapacidad en las personas que se candidatearon para integrar la COPACO, se les debe incluir en los últimos 3 lugares de la lista de la integración de la COPACO. Y efectivamente, lo que sucede en esos casos es que en ocasiones quien entra por esta acción afirmativa en esos últimos 3 lugares, por ser una persona joven o por ser una persona con discapacidad, recibió muchos menos votos que las personas, digamos, a las que desplazan o a las que sustituyen, que son quienes hubieran entrado de manera natural. También pasa esto, por ejemplo, con quien encabeza la lista. Ahorita tenemos un asunto en la ponencia en que se vienen quejando justamente de que la lista la encabeza un hombre, cuando el hombre creo que recibió la mitad de votos que la mujer que recibió más votos. Justamente porque hay más hombres en la lista nominal, y así es como está diseñada la ley de participación ciudadana. La pregunta que hace Enrique es, ¿la ponderación que se hace a favor de personas vulnerables considera que este criterio resta o demerita la voluntad de la participación ciudadana? ¿Qué alcance debemos tener al momento de tener un asunto como este respecto de acciones afirmativas y su ponderación? En realidad creo que las acciones afirmativas, igual que como sucedió con las acciones afirmativas cuando se implementaron para lograr la participación igualitaria de las mujeres, lo que hacen es atender a la desigualdad estructural en la que viven algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad de nuestro país. Tenemos que ser conscientes de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para llegar a los cargos de elección popular. Y muchas veces esa falta de oportunidades no se debe a cuestiones atribuibles a sus personas, sino justamente a desigualdades estructurales, a que la sociedad está organizada de tal manera que les impide, les obstaculiza el que puedan llegar a esos cargos. Y para eso se diseñan las acciones afirmativas, para permitirles que puedan acceder a esos cargos de elección popular. Entonces, evidentemente, toda la aplicación, la implementación de las políticas con acciones afirmativas hay que verlas con cuidado. No porque haya una acción afirmativa incluida en una ley, es una acción afirmativa incluso constitucional, tienen que tener sustento. Las acciones afirmativas además son o deberían de ser acciones temporales para que permitan el acceso de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Pero en cuanto se equiparen, en cuanto se den la situación para que se llegue a la igualdad, ya deberían de dejar de existir las acciones afirmativas. Entonces, todos estos casos los tenemos que ver caso por caso, analizarlos y ver si están cumpliendo la finalidad, si la finalidad es una finalidad constitucionalmente válida y si esa finalidad se está cumpliendo con estas acciones afirmativas. Y la implementación, el diseño de las acciones afirmativas, es cierto, como lo comentas, implican que podrían estar en choque con algunos otros derechos o con algunos otros principios. En este caso, por ejemplo, con el derecho al voto. Lo comentas muy bien. En virtud de esto, ha habido casos en los que entra una persona joven o una persona con discapacidad a la COPACO que recibió muchos menos votos y entonces, digamos, no tiene el respaldo del electorado, la voluntad del electorado, como otras personas que sí habrían entrado de manera natural en la integración de las COPACO. Y aquí es justamente donde es necesario hacer toda esta ponderación de la finalidad de la norma, si cumple un fin constitucionalmente válido o no, y si realmente es la medida idónea para cumplir con esa finalidad, si no había otra medida menos restrictiva. Se puede correr todo un test de proporcionalidad en relación con esas acciones afirmativas, pero teniendo en cuenta que justamente lo que están buscando es destruir, acabar con esta desigualdad estructural que impide a estas personas, en muchos casos, acceder a los cargos de elección popular. Y en relación nada más ya con este tema, porque además ni siquiera es como el tema, pero este caso que yo les decía que tenemos en la ponencia nos llevó mucho a la reflexión en relación con
Esta norma solamente tiene acciones afirmativas en favor de personas jóvenes y en favor de personas con discapacidad, pero hay muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México que no están protegidos y que de todas maneras no tienen el acceso a estos cargos como estos dos grupos. No sé si alguien tenga, digo, ahorita nos desviamos un poco, pero no sé si alguien tenga alguna otra pregunta en relación con el tema de la clase o con algún otro que a lo mejor ahorita me saquen un poco de contexto. Espero que no me hagan trastabillar. Muy bien, pues si nadie más tiene nada más, por mi parte, Nancy. Perdón. ¿Qué tal, magistrada? Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Y quisiera aprovechar un poco de la experiencia que usted tiene para que nos pudiera dar tips o algunos puntos clave para la calificación de agravios. Siento que ese tema se vio un poco, o sea, muy técnico, y no sé si pudiera apoyarnos a hacerlo práctico, por favor. Ok, pues la verdad es que la calificación de los agravios, al menos como, o sea, la tradicional, calificas un agravio como infundado cuando la parte actora no tiene razón en lo que te está diciendo. Cuando te dice que la autoridad responsable de un tribunal local aplicó mal una norma y te da argumentos, pero sus argumentos son erróneos. En ese caso, le tienes que decir, es infundado, porque en realidad el tribunal local sí calificó bien tu agravio, porque la ley la aplicó bien en el caso concreto, y la aplicación que a lo mejor tú estás argumentando que debería de ser, no es la correcta. Por eso es infundado el agravio, porque no tiene fundamento para que se le dé la razón. La inoperancia es cuando está combatiendo peras con manzanas. O cuando ni siquiera está combatiendo el argumento que dio el tribunal responsable. Por ejemplo, nos llegó, en la semana acabamos de resolver un asunto, justamente de esto de Copaco, en que llegó una mujer que había acudido originalmente al tribunal local. En ese caso, seguramente, incluso les habían hecho la demanda, porque fueron varias personas que impugnaron ante el tribunal de la Ciudad de México. Las demandas eran muy parecidas, y eran, digamos que robustillas, traían unas, no sé, 20, 30 páginas, agravios construidos, constitucionalidad, etcétera. Y la demanda que presentó ante la sala regional era literalmente una página, y lo que decía era, el tribunal local resolvió mal porque no me dio la razón, y no me dio la razón, y reitero los agravios para explicarte qué fue lo que le dije. Y entonces, lo que los agravios, o sea, y además eran bullets. La persona que se eligió es inelegible. Él no sé. En realidad, eso que estaba haciendo, y por eso en muchas ocasiones ustedes van a ver, es inoperante porque reitera los agravios. ¿Qué es lo que sucede en esa ocasión? Cuando se reiteran los agravios, no estás combatiendo lo que te dijo la responsable. Por eso son inoperantes. Ni siquiera te permite como sala revisar si tiene razón o no, porque de entrada no está combatiendo lo que dijo la autoridad. Cuando combates peras con manzanas o cuando reiteras agravios, no estás ofreciendo razones al tribunal para decir por qué resolvió mal la autoridad responsable. Por eso son inoperantes. En algunos otros casos también hay algunos inatendibles. Por ejemplo, cuando a lo mejor estamos viendo un caso en el que haya cosa juzgada o eficacia refleja, no puedes estudiarlo, porque no puedes estudiarlo, porque ya es un asunto que ya se resolvió, porque aplica la eficacia refleja. En ese caso puedes calificar el agravio como inatendible, porque no es que no tenga la razón, no es que no esté combatiendo de manera eficaz lo que dijo la responsable, el tema es que como sala no lo puede revisar, entonces es inatendible. Personalmente, yo sé que hay personas a las que sí, como que están muy, o tienen mucho cuidado con si se califica como inoperante, como infundado, como inatendible. Personalmente, no me importa tanto la calificación, sino la explicación que se le da
en relación con esa inoperancia, ese infundado o esa falta de o esa imposibilidad de atender un agravio, creo que es lo más importante. Pero bueno, esas son como que las razones que te pueden llevar a calificar un agravio como inoperante, infundado o inatendible. No sé si quedó claro el infundado, si no, por favor, con toda confianza, dime que no y ahorita trato de pensar rápido en un ejemplo. ¿Sí? Ok, perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Todavía nos quedan unos 20 minutitos. Ok, muy bien. Entonces, por mi parte, creo que ya es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y pues muchas felicidades por ser la primera generación. Muchísimas gracias, magistrada Silva. Sin duda ha sido de verdad una exposición muy enriquecedora y yo lo digo a tono personal o a título personal, me llevo una gran enseñanza sobre todo por la forma en que estas nuevas generaciones de magistradas y magistrados están precisamente transmitiéndonos la manera en que se ha de redactar pues las resoluciones precisamente que definen en muchas ocasiones pues aspectos relevantes de la vida de las personas. Muchísimas gracias por esa claridad, esa precisión, y yo me atrevería simplemente a hacer un pequeño giro para que recordemos todos y todas que precisamente este curso inició con una exposición del magistrado Leonel Castillo, que empezó diciendo, para ser una buena secretaria o un buen secretario de estudio y cuenta, se requiere dos cosas, saber leer y saber escribir. La manera como la magistrada Silva nos ha expuesto es la magia, ¿cómo decirlo? Lo complejo que resulta saber leer y saber escribir, la trascendencia que eso tiene, es sin duda invaluable. Ha sido una magnífica exposición, magistrada. Le agradezco yo mucho. Seguramente quienes están presenciando este curso también lo agradecen. A todas, a todos, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias, magistrada, por su exposición y por su interés en participar en la formación, pues, del secretariado que en breve formará parte de los equipos de las magistraturas en las diferentes áreas. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a mis compañeros, a mis compañeras, muy buenas noches y hasta pronto, que descansen. No, al contrario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.